Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Ya, chiquilla, ha llegado el momento de hacer la parte de la masa de la tarta. Ay, pero tengo que armar el molde. Este molde parece que es como de... A ver, no sé si de 22 centímetros puede ser. A ver, no sé, no, sí, porque tengo otro más grande y ese es de 24, entonces este debe ser de 22. De 20 no es, no es, no, así lo estoy poniendo al revés. Estaba leyendo un comentario, como subí el blog, estaba leyendo un comentario y me gustó mucho. Y me encantó que una amiga que se llama Hello Dazzer, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tú me dices, amiga. Ella me dijo que había copiado un tip mío, que no es nada especial, es de las bolsitas que siempre digo que tengo colgadas. Las muestro por si acaso de nuevo. No está de más, está de más el dato. Que tengo ahí estas bolsitas colgaditas en eso, en ese ganchito ahí. Entonces llego y tiro cuando necesito una bolsita, las compro en el supermercado. Estas creo que son de 25 por 38, hay unas de 20 por 30, creo. Y aquí también tengo las otras que son más largas, también las voy tirando. Entonces siempre son útiles para guardar cosas, como yo guardo las verduritas. Yo sé que he repetido varias veces esto, pero verdad que si hay alguien que le sirve, mejor. Y me dijo ella que me iba a etiquetar en Instagram, que había hecho lo de las bolsitas. Entonces, me encanta eso, no lo he visto todavía porque no he podido. Lavé la loza, limpié la cocina, tengo que trapearla, lo único que me falta es trapearla. Entonces, alcancé a leer eso y me dijo que había hecho lo de las bolsitas y eso me gusta, me encanta, porque yo, no sé, por lo que me sirve a mí, yo sé que le puede servir a muchas de ustedes. Entonces, para la cocina, que siempre digo las repisas que están ahí atrás, les digo, esas las compré en el Easy por si acaso, por si quieren verlas. Me gustan mucho además porque son, sé que estoy repitiendo cosas, pero ustedes saben que nunca se sabe a quién le puede servir. No son de madera ni nada, entonces son súper fáciles de limpiar, especialmente para lo que es cocina o baño incluso, súper. Porque incluso hay gente que compra unos muebles que van atrás de la taza de baño y no son tan metálicos, entonces después se pudren con la humedad, ¿entienden? Entonces este tipo de repisas son súper buenas en ese sentido. Y además también les digo de los frasquitos, contenedores. Todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque aparte de ordenarles y de organizarlos, adornan la cocina. O sea, matamos dos pájaros de un tiro, que sería adornar y sería organizar. ¿Ven? Que yo tengo puros frasquitos y cositas y acá también. ¿Ven? Y en estos frasquitos lo que hice fue comprar estos adhesivos y les fui poniendo el nombre a las cosas. Estos adhesivos que tengo acá, miren. Acá tengo más, porque lo compré más, por si traía más frasquito. Y este viene incluso con un plumón, estos vienen con un plumón. Entonces ahí uno le pone el nombre de lo que quiere guardar, ¿entiendes? Hay gente que ocupa muchos frasquitos. Por ejemplo, para los frutos secos, yo no ocupo frutos secos. Pero he visto, por ejemplo, que para las nueces, para las pasas, para las cosas deshidratadas, para las almendras. Todo eso, un montón sirven estos frasquitos. Entonces ustedes le ponen el nombre nomás de la cosa, entonces los organiza y le hace ver más bonito los espacios. Digo yo,
para mí y solo para mí, como digo yo. Ya, ahora sí que vamos a hacer esto porque si no vamos a estar dilatando y dilatando. Yo ya no sé si este vlog es segunda parte o es uno solo entero largo. No te... Ya perdí la cuenta, ya no sé. No sé ni siquiera cuánto está durando este vlog. No tenía tiempo. Entonces, vamos a hacer esto y después yo les voy a mostrar cómo queda. Estuve mirando la crema pastelera, porque acuérdense que la hice el sábado, que vivía el lunes, pero está bien. La estuve cuchareando también, obvio. O sea, hello, tengo que cucharearla, tengo que hacerlo. Por ahí. Y, me pasó algo. Tengo la manga. No sé qué pasó con mi memoria. Ustedes van a decir qué onda, pero miren. Tengo la manga. Tengo estas cositas, las boquillas. ¿Ya? Tengo esta parte. Pero parece que falta otra parte y no sé cuál es, no sé cómo se ponen. Estuve intentando poniendo y no me acuerdo cómo era. Creo que puse una boquilla por acá. A ver. Como por adentro, así. Después ahí. Y después no sé qué más iba porque yo le pongo esto, pero queda suelto. Así que no me puedo acordar y no tengo cómo. Y necesito eso, sí. Necesitamos para echar la crema pastelera que va como enrejado. Va como un enrejado. ¿Ya? Entonces, no tengo la manga porque no sé qué, si falta algo. Yo creo que falta algo y yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí se los voy a mostrar. Justo desocupé una bolsita de arroz, así que esta la vamos a ocupar. Las de azúcar también sirven, las de arroz y de azúcar porque son gruesas. Son este tipo de nylon grueso, ¿ya? Entonces, eso vamos a ocupar. No sé cómo me va a salir, pero si ustedes tienen manga, ocupen su manguita, por favor. Y me aprovechan también de dar el dato porque se me olvidó cómo se pone y que ya a mí me falta alguna pieza, no sé. Amigo, vamos a ver un poquito de Ya. Ya. ¿Van a ir arriba? Ya. Ya. ¿Y van a tomar helado o no? Tenía de postre helado. Tengo de postre helado, pero no quisieron porque quiero. Ya. Quedaron todos satisfechos, así que nadie quiere heladito. Yo después vamos a tomar, yo creo. Quiero ver si esto está bien firme porque se anda como moviendo. Está firme. Supuestamente está firme. Entonces ahí lo mantequillé y le voy a echar lo que es el encamisado que se le llama. O sea, se llama encamisado. Cuando uno le echa esto de la mantequilla y la harina. No sé, tengo la duda ahí si es él. ¡Ay! Masculino o femenino, pero ahora ya da lo mismo, ¿cierto? Yo digo la harina, siempre he dicho la, no sé. Llévatelo así, pues, hijo. Mejor para no estar yo pendiente. Ah, y lo otro que les iba a mostrar, sí, pues tengo el ladito y compré tres cazadas el otro día en una parte. Que acá hay, que ya habíamos, una vez les mostré que habíamos comprado varios heladitos. Miren, ahí, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es que hay que prender el horno. Ay, pero no, espérame. Voy a dejar este acá porque voy a tapiar la cocina. Y le voy a echar el horno al piso. ¿Qué estaba? Ah, del helado. Yo les había mostrado que de repente voy a una parte y compro harto heladito de sofrura, de sofarato. Hay una como un negocio acá, o sea, en el centro de acá de la ciudad, va, de la ciudad, de la comuna. Yo el otro día fui a comprar pan de completo, entonces ahí compré unas casatas que son frunas, son baratas, todo lo que ustedes quieran, pero me encantaron, amiga. Hay unas que una vez no me habían gustado mucho, no las conozco. Miren, ahora tengo frutilla de 1 litro y
Hoy le cayó agua, parece, porque se congeló el agua. Chocolate. Y compré una 3 leches, que es súper rica. Entonces, estas son casatas baratas. ¿Saben cuánto me cuestan tres? 3.800 pesos las tres. Y si quiero de una, 1.500. Antes costaba, bueno, ustedes saben que todo subió. Antes, el año pasado, costaban 1.000 pesos. Mil pesos una de estas, ahora 1.500. Y 3 por 3.800. Así que yo compré 3 y le gustó harto a Filipo. Joaquín no la ha probado. Ahora la va a probar después cuando voy a servir unos pocillitos de chocolate con frutilla. Y hay crema también, le podemos echar crema. Así que de ahí vemos si les gusta. Pero o sea, a esta altura, chiquillos, no nos pongamos regodiones. No, no, porque la Sabri, bueno, igual de repente uno se puede comprar una Sabri. Sí, a mí me gusta la Sabri, me gusta también la San Francisco. Me encanta la San Francisco de Selva Negra. Madre mía, qué rica. Son, ya estamos hablando ahí ya de otros precios. Pero para el diario vivir, como digo yo, qué malo comprar esa. Súper, po, sí, po. Si está muy cara la cosa ahora, es decir, que hay que ir ahorrando. Ya, vamos. Yo les voy a decir los ingredientes cuando los tenga listos y de ahí la hacemos. Ya, chiquilla, estaba preparando los ingredientes más o menos para que es súper fácil, ya. Súper fácil, miren. Un huevo, 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, un chorrito de vainilla, 5 cucharadas de aceite, 200 mililitros de leche. No, no creo que se me haya pasado algo. Y aquí estaba haciendo el almíbar, que se hace en almíbar como para ponerle encimita de la tarta cuando ya está lista. Yo le puse una cascarita de limón, le puse como, a ver, como 30 ml, no, como 20 ml de agua, que miren, son como 4 cucharadas de agua, 5, no importa, ustedes vean que sea un chorrito, miren, sí, es poquito. Le eché un pedazo de cáscara de limón y le eché como 1 1/2 cucharada de azúcar. Y ahí quedó. Y hierve y está listo. Ya, entonces vamos con la preparation. Preparation. El huevo, el azúcar y revolvemos. A ver con qué voy a revolver. Revolvemos un poco. Así todo es así nomás, un poco, no es una cosa espantosa que nos compliquemos la vida, ¿ya? Vamos a poner la leche. Revolvemos un poquito así como para que se vaya disolviendo esto en lo líquido, para que al final podamos poner lo que es el harina. O la harina. 5 cucharadas de aceite. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y el chorrito de vainilla. Ahí no sé cuánto será, pero un poco. Y ahí va como un poco así. Opcional, le pueden echar. Sí, échenle un poquito de polvo de hornear a la harina. Yo no le eché ese sin. Sí, ese sin polvo. Así que yo le voy a poner un poquito de polvo. Voy a poner una cucharadita, porque no es una cosa que tenga que subir tanto, no es un kick, ¿me entienden? Una cucharadita rasa le eché a lo que es los 300 gramos de harina. Ya revolvemos un poquito. Vamos a revolver un poquito más para que como que se disuelva así un poquito. Yo ya prendí el horno a 180 grados. Ya me tienen que ir mirando ustedes.
Cuando ven que está doradito, le entierran un palito. Después de los 30 minutos, abren el horno y le entierran un palito. Porque generalmente se aconseja que antes de los 30 minutos no se abra el horno. ¿Ya? Y ir integrando de a poco, unas tres partes. Yo lo voy a echar tres veces y se la voy a mostrar cómo queda. Ya le integré toda la harina y queda así como una masa clara. ¿Ya? Esa es la consistencia. Entonces batimos así un poquito para que se unan bien las cosas, los ingredientes, y de ahí lo vamos a poner en el molde. Ya, y lo echamos al molde. Ahí, tratando de que se esparce lo más posible en el molde. O sea, que quede parejo, a eso me refiero, que no quede una parte más gordita, otra parte más flaquita. Trata de que quede más parejito. Ahí está, ahí estamos. Está bien pareja, qué sé yo. Ahora entra en el juego la crema pastelera. Yo la voy a revolver bien, chiquillos, porque como yo la hice el día anterior, entonces la voy a revolver bien, pero ustedes seguramente la van a tener más fresca que yo. Y la vamos a poner en esta bolsita. Ya, chiquilla, aquí puse en mi super manga. Bueno, no queda de otra, sino no tengo, no sé cómo. Parece que me falta una pieza en la manga. Creo que ese es el problema. Entonces ahora le voy a cortar una puntita. A ver, chiquitita, para ir probando. Al medio. Sí, está bien así. Ahora, yo la repaso harto porque me gusta harto con harta crema, ¿ya? Entonces vamos haciendo líneas. Como que la hago bien gruesa yo, ¿ya? Y después la vamos a cruzar. Vamos a hacer un enrejado. Sin tocar abajo, yo toqué. Por eso no se le echa mucho polvo de hornear, porque si no sube mucho. Espero que no me suba mucho. Al subir mucho se taparían la rejita, entonces no es la idea. Y no importa que no salgan perfectas. Te estás viendo que me está saliendo medio chueco la cuestión. ¿Ya? Y ahora voy a seguir y voy a ponerlas para el otro lado.
Ya, chiquilla, aquí quedó. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Yo la hago así, pero la receta original es como una y como dos así. Pero yo le hago como más para ponerle más crema, ¿me entienden? Pero la receta es como dos rayas y tres rayas, una cosa así. Yo le hago como cuatro rayas. Le echo más crema encima y le hago como bien dobles las rayas. No se las puedo dar vuelta porque... Pero ahí... Ya, y ahora lo voy a poner al horno 180 grados y voy a ir mirándola a los 30 minutos, la voy a mirar. De ahí le voy a decir exacto cuánto estuvo la mía, ¿ya? Porque este horno, ustedes saben que mi horno yo no lo conozco mucho. Así que voy a estar pendiente, ¿ya? Y de ahí les muestro. Uy, chiquillas, voy a apagar el horno. Creo que ya está. Lo he venido a ver varias veces. ¡Ay! Me duele mi piececito, por eso no puedo bajar bien. Y no puedo mandar a nadie porque ellos no saben cómo es. ¡Ay, no traje el palo selfie! ¡No me digas! No, no puedo. No puedo bajar, o sea, subir más. Espérenme, voy a ver si los pongo. ¡Ay, dónde los puedo poner! Espérame. Ando con puros calcetines, chiquillas. Porque recién, cuando puse esto al horno, me pude ir a descansar. Ya está listo. Miren. ¡Miren qué bonito! Espérenme, lo voy a ubicar en una parte. Espérenme. No me van a esperar. Ustedes en un segundo me ven. Ahí los voy a dejar. Espérenme. Voy a sacar la cosiaca. No quería que se pasara tanto la crema pastelera para que no quedara tan dura, pero parece que quedó bien. Uy, no quiero, les juro que no quiero ir a buscar el
Claro, selfie, me van a tener que disculpar, chiquilla, pero es que me duele tanto el pie. Y Joaquín está viendo una película. Espérame, le voy a decir al gordo que me lo pase, espérame. Ya, mi preciosita. Fui yo, porque saben que estoy gritando. Y nadie me escuchaba. Joaquín está viendo una serie y lo está viendo como bien fuerte. Cree que está en el cine. No, nunca tanto. Voy a secar un poquito aquí. Qué bonito, chiquilla. Se notan los cuadritos, porque esa es la idea. Voy a ver si la despego esta parte. Y no me quemo. ¡Ay! Estoy descansando, chiquillos, que saben que estoy súper cansada de todo el día leseando. Ay. Ya. ¿Quién se apiadará y lavará esa losa? Quedó muy bueno, parece. Miren, chiquilla. ¿Qué les parece? Miren, quedó levantadito donde le eché esa cucharadita raza de... ¿cómo se llama esta cosa? El polvo de hornear. Voy a enfocar bien ya. A esta hora en la cocina, miren, puro sol, puro sol. Miren, ¡oh! Ya. ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren, esa es la idea, que se vean los cuadritos. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está la cremita, ahí entre medio, ¿ven? ¡Ay! ¿Por qué se puso así? Ahí, ahí. Quedó bonito, chiquilla. Ya, pues. Ahora voy a esperar. Esperemos un segundito. Ya, ahora voy a esperar a que ustedes me hagan, o sea, hagan esta receta. ¿Ya? La tienen que hacer. La Cheri. Estaba leyendo comentarios, por eso me quedó grabado el nombre. La Cheri es nueva. Así que bienvenida, Cheri. Hola. La Cheri, la Jimena, la Hello Dessert, la Gloria, la Carmen Gloria, la Carmencita, la Orla, la Maricel, la Maribel, la Soledad, la Ruth, la Ali. Uy, me estoy acordando de mi amiga. Pero no se van a enojar si no me acuerdo, espérense. La Carolina, Tomé. ¿Cómo se llama esta niña que es del norte? La que es del norte, que tiene harto hijo y tiene una niñita que necesita mucho de su cuidado y se me olvidó su nombre. Ay. No me acuerdo. La Sara está ahí también. ¿Qué más? El señor Patagonia, don Mauro, con la persona que lo cuida, que todavía no sé quién es. No sé si un nieto, nieta, señora, señor, tío. No, tío no puede ser. Debe estar en el circo, tío, pero señor Patagonia. Tío no, pero nieto, nieta, amiga, vecina, vecino. No sé, pues, no sé quién es el que siempre me escribe y me habla por don Mauro, que se llama el señor Patagonia. Justo estaba leyendo comentarios y me están diciendo que por qué tomaba tanto remedio. Porque tengo artritis. Entonces la artritis hay que tomar una cantidad inmensa. Hay que tomar, no sé cuánto, como unos 7, 8 remedios. También tengo hipotiroidismo. Tomo todos los días la Eutirox de 100. Y una vez a la semana se toman 8 pastillas de un remedio para la artritis. Aparte de eso, tomo la Celecoxib para los dolores y el tramador. O sea, ay, por eso les digo, y el paracetamol. Tomo harto remedio, por eso. Por eso Cheri me preguntó. Un saludo para Cheri, que es nueva suscriptora, nueva amiga del canal, un besito. Y sigue apoyándome, sigue viendo el canal, sigue comentándome. Y muchas gracias por estar acá. También le quiero mandar un saludo a la señora Elisa, que es de Argentina, que ella también me ve, es una fiel amiga del canal y le quiero mandar un besito muy grande, muchas gracias. Una vez me pidió saludos, pero no he hecho saludos, no es que se han dado cuenta que hace tiempo que no mando saludos, pero me acordé así, de la nada. Elisa Lucero me parece que, ¿o no? Discúlpame si me equivoco en el apellido, pero creo que es Elisa Lucero.
Y le mando a todos un cariñoso saludo. Y yo creo que me voy a despedir ya del blog porque ya no sé cuánto llevo en el blog. Ya no sé si esta es una segunda parte o es el blog entero. Me gustó cómo quedó porque quedó como gordito. Ahora recién tomámoslo, así que no creo que coma hoy día esto porque comió una vez dulce y delante estaba comiendo unas cocadas, miren. Esta, que son de mi campo, son chilenas, me parece. Esta, uy, que son buenas, pero no, estoy comiendo tanto dulce. Yo no me más de tanto dulce, más el helado. Ay, no, qué terrible. Me estaba olvidando de esto. Miren, chiquillas, por Dios, ven que soy el almíbar, acuérdense. Hay que echarlo en este momento, cuando se saca del horno, y a mí se me había olvidado. Si no tienen esto, con una cucharita, una cosa así, ¿ya? Lo van poniendo acá. Chiquillas, voy a estar esperando fotos en el Instagram. Por favor, mándenme sus fotos. Mándenme. Es tan fácil hacerlo. Yo creo que ustedes ya la crema pastelera la hacen a su forma, a su manera. Pero si quieren la hacen como yo, si quieren la hacen como quieran. Y hacen esta tartita que ustedes vieron lo fácil y lo rápida que es. Así que, ¿ya? Así que voy a estar esperando fotos, chiquillas. Ya, por alguna foto me tiene que llegar al Instagram. ¿Ya? Y si no tienen Instagram, díganle a un hijo, hija, sobrino, sobrina, vecina, lo que sea, que les haga un Instagram para seguir a Entre Cosas y Casa, y le aprovechan de decir a la persona que también me siga. Ya. Listo, ahora sí, chiquilla, ahora sí que quedo lista. No la puedo tomar porque parece que... Ah, no, está muy caliente. Ahora le hago otro enfoque. Rica. Ya, pues ahí está, ¿ven? Ahora sí quedó brillantita y se me estaba olvidando el almíbar, chiquilla. Ahí está, quedó exquisita. Yo digo quedó exquisita y no la he probado, pero yo creo que quedó exquisita. Delante como, no sé si se nota alguna mancha, porque a veces como en la cámara como que se nota una mancha diminuta se nota. Si ven una mancha es porque me manché con helado de chocolate y me pasé jabón líquido, me lo limpié bien, pero no sé si se... Sí, creo que sí, ahí o no. Bueno, eso. Ahora ya me lo saco y al lavado nomás. Pero como andaba con esto, disculpen si ven una manchita, porque es por eso. Me quiero despedir de ustedes. Quiero decirles que muchas gracias por estar conmigo. Que se suscriban los que no se han suscrito. Aprieten el botoncito, es gratis y así me apoyan. Y hacemos una red ahí de comunidad entre cosas y casa, nos damos consejitos, conversamos, nos compartimos nuestras penas, alegrías. Ustedes me cuentan cosas cuando me comentan, yo también les respondo. Así que me gustaría mucho que se suscribieran los que no lo han hecho, que me den un like si es que les gustó el video. Y si no les gustó, no le pongan dislike, por favor. No, bueno, hagan lo que ustedes estimen conveniente, no hay problema. Pero ojalá que si les gustó, un like. Se suscriban, compartan y también me comenten lo que ustedes quieran comentarme. Yo estoy aquí, no hay problema. Les voy a tratar de ir subiendo más seguido los vlogs, pero no prometo. Ustedes siempre les prometo. Ustedes saben que yo siempre digo que voy a subir vlogs y a veces me resulta y otras veces no. Ya, sepan que yo sí quiero que me resulte y quiero subir más vlogs, pero a veces por el tiempo y las cosas no se puede. Pero lo intento, ¿ya? Les doy las gracias por estar acá y nos vemos en el próximo vlog. Un besito, cuídense harto y que tengan una excelente semana. ¡Chao!